Pues para las 4:30 de la tarde estaba convocada una manifestación, bueno, hay una manifestación convocada mundialmente en Córdoba, es lo que tenemos aquí ahora mismo en la Plaza de las Tendillas. Estamos con María Araque, que es coordinadora de Voluntad Popular. María, cuéntanos un poquito qué estamos viendo aquí. Bueno, el día de hoy nos hemos concentrado, según el llamado de nuestro presidente interino, Juan Guaidó, con la finalidad de hacer un pronunciamiento en base a la posición que tiene la comunidad europea de la situación que está ocurriendo en nuestro país. Básicamente lo que queremos es agradecer el pronunciamiento a favor del presidente Juan Guaidó y hacer un llamado a aquellos países que todavía no han hecho un pronunciamiento oficial o que están próximos a realizar un pronunciamiento oficial con respecto a esta materia, para que se sumen a la aceptación del presidente Juan Guaidó, ya que el señor Nicolás Maduro ya ha culminado su proceso presidencial en enero de este año, y según establece la Constitución de Venezuela, a falta de juramentación de presidente de la República, pues asume el cargo del presidente de la Asamblea Nacional, así tal como se ha hecho en estos momentos. Esto que estamos viendo es convocado mundialmente, ¿no? Sí, correcto. A nivel mundial, gracias a nuestro presidente Juan Guaidó, se ha hecho la convocatoria para que todos los venezolanos, estemos donde estemos, podamos hacer un pronunciamiento al respecto. Un agradecimiento a los países que pues, se han sumado a este llamado, y un llamamiento a aquellos que aún no lo han hecho para que se sumen igualmente, ya que cada día que pasa este señor en el poder es un día más de peligro para la población venezolana. Hay un plazo hasta el domingo, creo, ¿no? Correcto. El día de mañana se cumple el plazo de 8 días que ha establecido el presidente de España y otros gobiernos para que, en el caso de que Nicolás Maduro no haya convocado a elecciones, tal y como no lo ha hecho hasta ahora, pues se pronuncien a favor del presidente Juan Guaidó y lo reconozca como presidente único y legítimo. ¿La situación en Venezuela es igual a la que vemos en los medios de comunicación? Pues sí, lamentablemente así es, y hasta peor. Lamentablemente en Venezuela está ocurriendo un fenómeno desde hace muchos años, que es que los medios de comunicación están cerrados a la realidad de lo que está ocurriendo en el país. Por lo menos los medios de comunicación en Venezuela no están posibilitados, están muy limitados a demostrar lo que está ocurriendo. Y la situación cada día se agrava más. Por eso decimos que cada día que pasa este gobierno en el poder, son miles y miles los venezolanos que mueren por falta de medicina, por falta de alimento. El llamado a todo el mundo, a los países, es que no solamente se suman a la aceptación de Juan Guaidó como presidente de la República, sino que una vez que se abra el canal humanitario también se sumen a la colaboración para poder solventar lo antes posible esta difícil situación que viven todos los venezolanos. ¿Qué movimientos vais a hacer a partir de ahora? Pues nosotros estamos siguiendo la línea del presidente por ahora. La convocatoria era el día de hoy. Esperaremos el pronunciamiento en los próximos días de los gobiernos que pues, se suman a la aceptación del presidente Juan Guaidó y a su lineamiento para pues, seguir así haciendo convocatorias, aunque esperamos que en los próximos días pues, sea definitivo el cese de la usurpación y podamos vivir este gobierno de transición para poder convocar a elecciones libres en Venezuela. Muy bien, María, muchísimas gracias. A ti, ustedes por venir. Muchas gracias.